ingeniero, son 800 metros lineales de obra. Sí. Okay, está bien. Bien, pues miren, la verdad que aquí está el resultado de la participación de ustedes. Para nosotros es muy importante participar directamente con los vecinos, la verdad. Porque primero que nada nosotros podemos justificar la inversión de las obras. Pero al momento de ustedes hacernos saber la necesidad, al momento de ustedes acercarse con nosotros, porque desde hace 2 años estuve con ustedes acá, ¿verdad? Y nos juntamos acá en el escrito porque estábamos platicando y platicamos del tema de agua potable. Ahora es una realidad. Dice, y esto es como se van dando las cosas, como hemos ido planeando el recurso desde que iniciamos la administración, es este el resultado de poder tener el contacto desde la primera vez, aunque digan, bueno, es otro gobierno más, pero hay que hacerle la lucha. Entonces para mí tiene que ver mucho la confianza que hagamos esto. Nosotros ya veíamos el panorama de los recursos que íbamos a tener en Cananea, veíamos la posibilidad de poder bajar todo el recurso del cual estamos hablando, pudiéndolo justificar. Entonces aquí es una necesidad urgente. Los beneficiarios directos es la propia población, los que viven aquí y los que transitan para llegar a Cananea. Entonces, si les puedo decir ahorita, aquí nos acompaña mi buen amigo Omar Córdoba, de Agua Potable. Buenos días, Omar. Buenos días. Entonces, esta es una obra que vamos en conjunto todos. Es agua potable, drenaje, pavimentación y alumbrado público. Para que luego no hagan la falta cuando ya estés a la calle. Exacto. Que no es barato. Y aparte, mire, yo les quiero comentar que al momento de nosotros dar esta información, nosotros le avisamos a todas las empresas, ya sea de Cablevisión, Teléfonos de México, Compañía de Comisión Federal de Electricidad, o sea, todas tienen un aviso de que se va a abrir la calle, se van a abrir las zanjas para que hagan lo que tengan que hacer. Sí, porque ¿para qué? ¿Para qué? Para cuidar lo que es de nosotros. Porque después ya hacen una zanja y vienen los problemas. Entonces, lo que nosotros queremos asegurar también, ya viene la tubería de agua potable, ya estamos trabajando en renovar todo el sistema de agua potable de Cananea, que también va a ser una realidad en los próximos meses o en el próximo año. Por eso los felicito por tener esa confianza con nosotros. Los felicito. Yo también les quiero decir que a mí me emociona cada día más que estamos entregando obras para iniciar. Y yo les aseguro que en un promedio de 4 meses. En un promedio de 4 meses dice el contrato. Pero ustedes saben que salen algunos detalles que están previstos ya que se abra toda la zanja. Pero ese es el promedio que llegamos nosotros. Vamos a poner quién es el responsable de la obra. El nombre de la empresa es un monto de 24.800.000 pesos de lo que cuesta la obra. Toda esta información es pública. Yo quiero pedirles a ustedes que nos ayuden a supervisar los trabajos, que sean lo que tenemos que... hay un catálogo de conceptos. Entonces nosotros estamos poniendo que tiene que ser un concreto de 15 centímetros, que tenga la resistencia que debe ser. Entonces toda esa información nosotros estamos muy pendientes de que sea eso. Porque nosotros estamos pagando mucho dinero, pues ni pedimos más ni menos, pedimos lo que es. Entonces, teniendo esas características que pedimos de la obra, es como nos podemos garantizar nosotros mínimo 30, 35 años de vida del concreto con las tuberías, que se hagan las pruebas de la presión también, para que después no andemos batallando con las fugas de agua. El drenaje va a tener la capacidad con el crecimiento que pueda tener que Cananea en los próximos años. O sea, si hay crecimiento inmediato, no tenemos que cambiar las tuberías de drenaje. Entonces, sí les pido también comprensión de que va a ser molesto, ¿eh? Un tiempo va a ser molesto porque en unos días no vamos a iniciar con la otra calle. ¿Y qué es la licitación de la otra calle? O sea, la siguiente calle también va a iniciar y luego estamos iniciando ya o concluyendo también con la alumbrado público de los ranchitos. Viene la obra en la calle con el agua también. Entonces van a tener mucho movimiento en estos días. Yo sí les pido que nos ayuden también, que toda la información que tengan ustedes que hacernos, háganla saber con los residentes de la obra, para eso nuestro asentamiento con el propio ayuntamiento, para llevar una obra ordenada y llevar el mejor control de todos. Entonces, felicidades y los invito a dar el banderazo de salida. Gracias. Finalmente. ¿Cuántos años de grado? 26 años aquí. Exactamente. Presidente, ¿este concreto va a soportar todos los aquí hay mucho tránsito, tenemos un depósito de materiales. Sí. Toda la madrugada y el día están pasando puros camiones, todos cargados, pueden irse aquí para aprovechar el combustible de que viene a la. Pues todo eso, fíjese, es lo que estamos regulando también.
así, no son pues calles para tráfico pesado. Entonces nosotros hemos platicado mucho con el representante de los transportistas, el señor Rubén Elías. Él tiene la mejor disposición. Entonces vamos a crear rutas alternas para que puedan transitar los carros. Porque se me ocurre a mí que ya sea los contratistas, o el sindicato de los contratistas, o los municipios, puede tener un área que diga, aquí vamos a poner todos los dompes de los contratistas. Sí. Porque, por ejemplo, yo tengo dompes ahí, que todas las semanas están apagados, llega el domingo y los prenden. Él tiene prendido. Yo le digo, estas son zonas residenciales, el domingo es para descansar, ¿no? No está tragando el humo de... Y aprovechan para arreglarlos, ¿no? Y es respetable también, pues, porque es su forma de trabajo. Pero lo que queremos hacer es organizarnos. Ya hemos tenido pláticas, está en la mejor disposición del señor Rubén Elías. Tenemos muy buena coordinación con ellos. Entonces, él me dice también, porque luego los multamos, se andan transitando por las zonas residenciales. Bueno, me dice, yo tengo entendido que si nos ponemos de acuerdo, podemos llegar a una buena, acuerdo. Destinar un lugar, así como lo dice usted, pero díganme nada más, o denme la ruta por la cual tengo que transitar. Entonces, ahorita es lo que estamos haciendo, poniéndonos de acuerdo cómo, ahorita estamos reconstruyendo Cananea, pero al mismo tiempo estamos planeando cómo sacar toda la gente, porque luego cada quien lo tiene en su domicilio, lo tiene en el taller en otra parte. Tenemos que planearlo, pero yo le agradezco la observación que ayer. Sí, porque es una bodega donde meten piedra, arena, cal, todo el material, ¿ves? Y después al final de esa calle, al final, ahí está todo y ahí tienen el material, y ahí llegan todos los por eso, mire, yo me atrevo a decirlo, lo importante es continuar con los trabajos, continuar con la planeación que traemos todos unidos, para que no se pierda ya el rumbo que tenemos. Sí. Es muy importante, la verdad, ya tenemos los puentes tendidos, o sea, cada, pues en este caso con la dirección de transporte, representada por Rubén Elías, tenemos la coordinación con el CRE, también que es parte fundamental, tenemos una buena relación para ver cómo podemos planear. Y ahora sí que trabaje la máquina.